Bienvenidos, muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañen en una emisión más del programa TV o Gente de Cuarto Poder, el cual llega hasta ustedes a través de las plataformas informativas de esta casa editorial, las cuales se encuentran en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, además del portal de noticias www.cuartopoder.mx. En los siguientes minutos estaré en compañía de Luz Peralta, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Luz. Hola, ¿qué tal amigos, gente de TVO de Cuarto Poder? El día de hoy me siento muy emocionada de poder estar con ustedes, una emisión más. El día de hoy estaré junto con mi compañero dándoles lo mejor del cine y del espectáculo. Así es, Luz Peralta, y para dar un adelanto de lo que tendremos en los próximos minutos, hablaremos acerca de que muere Sax, integrante de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. El músico integrante del grupo de La Maldita Vecindad murió la mañana del domingo 14 de marzo por complicaciones derivadas del COVID-19. También estaremos hablando acerca de que Ninel Conde está distanciada de su marido, y esto por un par de tweets que hizo a través de sus redes sociales, en donde deja entrever que la relación parece que está llegando al final. Y en las recomendaciones de cine hablaremos sobre Lady, la vendedora de rosas, que es una película que pues ya está basada en un libro igual y en una novela. Y pues más adelante hablaremos más a fondo sobre esta película. También hablaremos sobre La cuerda floja, que esta película está muy interesante, la verdad, y pues es sobre suspenso, porque trata sobre los malabaristas y todo esto. Pero más adelante te explicaremos. Y también hablaremos sobre Hola, mi amor, que este es un drama coreano que pues consta de 12 capítulos y pues más adelante también explicaremos sobre estas películas. Así es, Luz. Entonces comenzamos con el programa y hablaremos. El día domingo me estaba levantando y de pronto checo las redes sociales y me encuentro con la noticia de que Sax, integrante de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto había Patio, fallecido. Había fallecido la mañana de ese mismo día. Su esposa había dado a conocer a través de las redes sociales el sensible fallecimiento, y de pronto toda la comunidad artística de México a nivel nacional empezaron a dar las muestras de condolencias. ¿Qué te parece si vamos a la información? Vamos. El Cumbalá apaga sus luces de neón, el Pachuco se viste de negro, el Gran Circo detiene su show, el Sax de Eulalio Cervantes Galarza ha callado y el rock combativo hace una pausa. El fallecimiento de Sax pone en luto no solo al rock en español, sino a toda una generación, dice el tecladista y guitarrista Iñaki Vázquez, integrante de Fobia. Era un músico que destacaba. El hecho de que su apodo haya sido precisamente su instrumento es porque era muy virtuoso, melódico, muy buen arreglista, y como no le alcanzaba un saxofón para hacer las armonías que traía en su cabeza, empezó a tocar con dos y a hacer unas armonías increíbles, señala Iñaki. A él se le deben algunos riffs más representativos dentro del género de temas como Cumbalá, cuyo intro fue tocado por Sax. Para el guitarrista mexicano Javier Batis, la partida de Sax deja un vacío en el grupo, pero también es algo que le pega a la comunidad musical. Batis comparte que lo conoció y que en 2015 compartieron camerinos en un festival. Sax deja un espacio sin cubrir porque él era el único de un grupo famoso que tenía un saxofonista. Era para que siguieran el camino otros músicos y nunca entraron. Se convirtió en un ícono por las cosas que hacía. De repente tocaba con dos saxofones y era muy chistoso. Era un artista completo, apunta. Era 2002 y la escena del ska nacional vería la llegada del disco Alma en el Fuego de Inspector, en el que uno de sus sencillos reunió a tres figuras clave, Inspector, La Maldita Vecindad y Café Tacuba, para cantar este tema. Así como a mí, Pachuco, 1991, me puede mandar a la preparatoria, a otros les pasa con amnesia, y ese es el legado que algunos tenemos la fortuna de dejar a nuestro paso, canciones que hagan que las personas puedan viajar en el tiempo, que no van a envejecer porque van a seguir siendo escuchadas, y ese es el legado que dejó Sax. El integrante de la emblemática agrupación falleció derivado de las consecuencias de COVID-19. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza. La información ocurrió y fue confirmada, ya ves que en ocasiones sucede de que dicen murió tal persona, ¿no? Y no hay como tal confirmación por parte de los cercanos al famoso. En este caso fue la esposa de Eulalio Cervantes Galarza quien dio a conocer que tristemente había fallecido, y lo hizo con el siguiente mensaje: con profundo dolor y tristeza les participo el sensible fallecimiento de mi amado esposo Eulalio Cervantes Galarza. Hoy, aunque mi alma y la de sus hijos sienten mucho dolor, miedo y frío, Lalo trascendió de este plano terrenal para refugiarse en los brazos del Señor.
Así fue como dieron a conocer la muerte de este gran músico. Así es, y muy joven, o sea, tenía 52 años y con hijos y una familia. Pues qué dolor, ¿no? Me imagino. O sea, y esto empezó a principios de marzo con las... O sea, él dio a conocer que tenía COVID, que se hicieron la prueba y pues más adelante lo tuvieron que internar. Sí, y fíjate que algo curioso que sucede con esto es que él estaba dando a conocer su más reciente sencillo, su más reciente trabajo, y entonces de pronto da el lanzamiento, no se detiene y anuncia de manera simultánea que tiene COVID. Entonces dice que se va a aislar y poco a poco se fue complicando la enfermedad hasta que trascendió en este terrible desenlace. Pues me llama muchísimo la atención esta forma el que él tenía de ocasiones de tocar con dos saxofones, sí, ¿no? Esa virtuosidad. Impresionante. Y en una canción, pues, o sea, muy llamativa, que es la de Kumbala. Kumbala, sí, donde... que es como la bandera de la agrupación, ¿no? De la maldita vecindad. Así es. De hecho, pues, comentaban que igual tenían un concierto virtual el 30 de abril, pero pues ninguno de los del grupo han salido a confirmar si va a seguir o lo van a posponer esa fecha. Ahora, ¿qué va a pasar con la producción o con el grupo más bien de la maldita vecindad? Sabíamos que Sax era parte fundamental, era un ícono, era un referente de la agrupación, y ahora muchas como bandas como que terminan, ¿no? Se separan, sí, y cada quien toma como su camino, pero hay de pronto bandas donde los integrantes sí son ya tan reconocidos que tú no concibes una banda sin esas personas. Por ejemplo, no concibes a Maná sin Fer, ¿no? A Moderato sin Jay de la Cueva, a Fobia sin Saúl Hernández. O sea, este tipo de personajes que ya son tan representativos y que están casados con una sola agrupación. Así es. Pues esperemos y pues no los haga separarse y se junten más, ¿no? O sea, que esto sea como motivo de unión por su compañero, por homenaje, ¿no? Sí, aunque también en otras ocasiones ha pasado eso, ¿no? De que se desintegran porque dicen que no quieren como tratar de llenar el vacío que deja a una persona. Claro, obviamente pues costará y llevará meses, hasta años, ¿no? Pero pues la vida sigue. Sí, yo ayer estaba viendo justo uno de los videos de Kumbala y una interpretación en vivo, y sí se nota que este señor sí, o sea, le sabía, pues, o sea, le gustaba lo que hacía con el saxofón. Así es, y de hecho este grupo pues atrae mucha gente cuando vienen acá pues a tocar. Se llena, o sea, vinieron a la Feria Chiapas igual se llena. Sí, sí, son todo un éxito, un rotundo, pasa también con Café Tacuba, con el Tri, o sea, que son tan llamativos para el público chiapaneco que no importa el día que sea, o sea, ellos llegan. Ellos llegan, ni la condición, pero ellos están, sí, porque ellos están es lo que estaba escuchando igual con una amiga, ajá, que llegaron a tocar a San Fernando y que estaba lloviendo y que les valió, o sea, sí, la sociedad, y se metieron. Ajá. ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención de estos tipos de grupos como La Maldita Vecindad, Inspector y otros? Es que no tienen como este sentido de estrellitis, ¿no? Ah, yo no voy a tocar en tal lugar, o sea. No, ellos van porque saben que es el pueblo, sí, porque saben que son que lo que ellos tienen es gracias a que han gustado con el pueblo. Y entonces en ese tipo de agradecimiento ellos van y se presentan. La humildad ante todo, ¿no? Así es. Así es. Pues esperemos y su familia pues bien ante esta pérdida y que pues sigan adelante este grupo. Sí, ojalá, y que también pues también las personas comprendamos un poco de la situación y empecemos también a cuidarnos aún más, sobre todo en esta, ya creo que sería la última etapa como la del COVID. Esperamos que la gente se cuide para evitar más pérdidas, que ya suficiente hemos tenido. Y pasando a otra información, les comento que Ninel Conde, después de que se había casado en octubre del 2020, en medio de la pandemia justamente, ahora parece que ya se está separando, y esto derivado de todos los problemas que tiene su esposo Larry Ramos. Vamos a la información. Tras las acusaciones que enfrenta Larry Ramos, su esposa Ninel Conde habría tomado la decisión de poner distancia de por medio en su matrimonio y viajó solo a Cancún a encontrarse con sus hermanos y de paso grabar un video con el cantante Juan Magán. Y es que los rumores de una posible separación han empezado a circular con mayor fuerza que nunca. Además, en las redes sociales de la cantante han parado las publicaciones románticas al lado de su marido. Puedes estar enojado con alguien y aún así extrañarlo. Yo me entero de todo, que no te lo digas diferente. Son solo algunas de las frases con las que Conde ha compartido y por las que sus seguidores han comenzado a sospechar de esta separación, ya que las autoridades de Florida buscan a Larry Ramos. Para TVO de Cuarto Poder, informó Darwin Mendoza.
Yo a veces me pregunto qué le pasa a Ninel Conde, ¿no? ¿Dónde consigue sus parejas? Porque la verdad que consigue cada cosa, o sea, Giovanni Medina, que no le deja ver a su hijo, ahora Larry Ramos y otros más, ¿no? Como que, ¿por qué le tocan a este tipo de hombres? Uno no Sí, entiende, ¿no? de hecho, pues hace poco estaba escuchando que es una de las parejas más polémicas del mundo del espectáculo, en una por ella y otra porque ahorita pues Larry Ramos pues está Ajá. metido en un gran Problemón de fraude, problema, sí. entonces pues está como que en el ojo del espectáculo, ¿no? Ahorita. Sí, siempre da de qué hablar la pobre Ninel Conde, o sea, de por todos lados, si no es lo de su hijo, es con sus parejas, si no son declaraciones de ella, o sea, pero la cuestión es que Pero nunca, pues. nunca le falta. Pero hablando precisamente del problema de fraude que enfrenta Larry Ramos, esposo todavía de Ninel Conde, está acusado de más de 27 millones de pesos. Parece que tiene fraude con algunas estrellas, como entre ellas Alejandra Guzmán. Que de hecho ella ya salió a declarar, ¿no? Que pues está demandando y pues quiere que se proceda. Y Ajá. entre otras personas que pues las han estafado igual. Sí, fíjate que Larry Ramos se dedica a los servicios de inversión. No especifican realmente a qué servicios de inversión se refiere, ¿no? Pero, o sea, 27 millones de pesos, o sea, digo, ¿en qué te los gastas? Pues, o sea, no es como una cifra tan fácil de acabar, ¿no? Así es, y pues dicen que si no se soluciona esto, pues que podría llegar a la cárcel. Sí, y fíjate que en esa situación de que iba a llegar a la cárcel, o sea, trascendieron unos audios en donde él habla con los representantes de Alejandra Guzmán y otros artistas, en donde él le pide a esas dos personas que le ayuden a que echarle la culpa a una persona, a una tercera persona que en realidad no existe. O sea, no existe porque le había mentido a Ninel Conde de que una persona, de que él había sido estafado también por otra persona, cuando realmente el que había gastado el dinero había sido él. Qué fuerte, ¿no? No, O no, o sea. sea, sí, por eso te digo que dónde consigue este tipo de personas, pues. Así es. Porque si ya desde entrada te está mintiendo con ese tipo de cosas, o sea, ¿qué te puedes esperar ya, ¿no? Pero tal vez al principio pues lo enamoró, no sabía como que a qué se dedicaba, como tú dices que pues es como empresario, Sí, es ¿no? empresario, ajá. Entonces, imagínate. Sí, es un empresario colombiano, ya también tuvo sus que veres con Frida Sofía, la hija de De Alejandra Alejandra Guzmán. Guzmán. Entonces, ya desde ahí como que te das cuenta, ¿no? Que trata de buscar este tipo de mujeres que son como muy mediáticas para tratar de hacerse fama. Puede ser. Y pues hay rumores de que se van a separar gracias pues a como tú dijiste, a Twitter, Sí. donde pues Ninel publicó o sea, indirectas hacia él, Indirecta, ¿no? sí, de que puedes estar enojado con alguien y aún así extrañarle, ¿no? Yo sé Pues, las cosas, pero sí, no te los digo, no te las algo digo, o sea, así. sí, ya demasiadas, o sea, indirectas, muy directas a lo que está sucediendo con la relación en torno. Se veía muy enamorada Ninel Conde, de hecho, le valió por una parte de que estuviéramos en confinamiento y con esto de la pandemia, y Y ella se se casó en uno casó. de los lugares, y ya como que desde ahí tú notas que esta persona como que no es del todo de confiar, ¿no? Así es. Y de hecho, Ninel se fue a Cancún a saludar a sus hermanos y a grabar un nuevo disco con Juan Magán. Ajá. Y ahí es donde igual sube una de sus historias caminando y con una canción de La Tóxica, no sé. Y pues la canción trata sobre de que le gusta estar soltera, algo así, Ajá. entonces es como que igual indirectas Sí, no, hacia. ya también. Entonces sería como uno de los matrimonios más cortos durante los últimos 5 años, porque se casaron en octubre, que va como 4 o 5 meses Sí. apenas todavía. Pero bueno, esta es la situación de Ninel Conde, quien fue entrevistada con los medios de Ventaneando y le preguntaron que cómo iba la situación jurídica con esta persona, con Larry Ramos, y ella dijo que no prefería hablar del tema, que quería estar completamente al margen de toda esta situación, y le preguntaron que si Larry Ramos había dado dinero para la producción, y ella respondió que no, que lo había hecho con sus propios recursos y con algunos otros propios de la disquera con los que está trabajando. Pues esperemos y se solucione este problema y pues esperemos y se aclaren, porque según son rumores de que se van a separar, aún no han confirmado Sí, si sí. sí o no. Yo digo, no sé, no están encima de mí ni nada de eso, pero sí quisiera como que se librara un poco a Ninel Conde, ¿no? Yo creo que ya le ha tocado demasiados malos hombres, como Que venga otra pareja que problemática. sí, otra pareja o que siga lidiando todavía
las pues, series de problemas que enfrenta o la polémica que generan los medios de comunicación en torno a Ninel Conde. Así es. Y pues, ¿qué te parece si vamos y hablamos sobre las recomendaciones de cine? Que pues traemos a Lady, la vendedora de rosas, que pues es una película colombiana. Uh-huh. Está muy, muy bonita porque vas escuchando todas las vivencias de los niños uh-huh. de la calle. Uh-huh. ¿Qué te parece si vamos a la nota? Ok. Lady, la vendedora de rosas, es una película de televisión colombiana producida por Teleset y Sony Pictures Televisión 1 para RCN Televisión en 2015. Está basada en la vida de Lady Tavares, está protagonizada por Natalia Reyes y Michelle Orozco, junto a Ernesto Bonjomea. Además cuenta con las participaciones antagónicas de Brian Moreno, Yuri Vargas y Juli Restrepo. Pues esta película se estrenó el 16 de junio. La telenovela tuvo un excelente debut y pues como te decía está basada con un libro y luego salió una película que pues ya es viejísima uh-huh. y luego pues esta, pero con diferentes nombres porque primero se llamaba La Vendedora de Rosas y ahora pues se llama Lady, la Vendedora de Rosas. Ok, a mí fíjate que me gustó muchísimo la manera en cómo ambientaron esta historia en Medellín, Colombia, entre los años 2015. Y relatan la historia, pues, de esta niña que va como a los cementerios y a los lugares para robar rosas y después venderlas en la calle y con eso apoyar a su familia para que puedan pagar el lugar en donde se quedan. Me llama mucho la atención, no sé por qué, pero me gusta mucho cómo hablan los colombianos. O sea, sí. Ese folclore que tienen ellos me llama muchísimo la atención y es lo que logran representar en esta novela, que tuvo muy buena aceptación porque obtuvo más de 14.7 puntos de rating y además fue una de las producciones más vistas durante el 2015 cuando se estrenó esta serie. Así es, pues estuvo como que muy vista ella en Colombia, en Medellín, ajá. Colombia. Y pues trata, como te decía, sobre Lady, que pues es una chica que se dedica a la venta de rosas, que uh-huh. vive con su familia, pero debido a problemas con su familia decide salirse de su casa uh-huh. y conoce a una amiga que se llama Mónica y que igual uh-huh. vive con su abuelita, pero debido a eso igual se sale de su casa y se sí. van a vivir en situaciones de calle. Ahora, siguiendo el tráiler, fíjate que es que demasiado extenso, ¿no? Y va como sí. relatando la historia que después de que vendía rosas, o sea, se encuentra creo que con un actor y vende su historia y se lanza al estrellato, ¿no? Pero después, no sé cómo, es involucrada en un asesinato y entonces tiene que ir a la cárcel y parece que ahí todo lo que había alcanzado como la cima del éxito, otra vez vuelve a descender. Así es, y pues trata sobre la vida real, la verdad, porque es como los niños de la calle, o sea, vemos pues todas las vivencias. Sí, ¿no? Todo lo que pueden llegar a sufrir, o sea, las problemáticas en que pueden llegar a sentirse no vulnerables, entonces sí, son como que temas muy, muy fuertes. Muy fuertes, que uno pensaría que solamente se viven como en México, pero no, realmente también en otros países están haciendo producciones referentes a esta situación difícil que enfrentan muchos, muchos niños. Así es, sí. Pues esta película dura 120 minutos, está pues en español y pues es del género dramático. Sí, en cambio las series sí son como que, la novela, perdón, son como que más capítulos, sí, ¿no? Sí, son más capítulos. Ok, y acerca de esto te comento que fíjate que esta producción se llevó uno de los premios TV y novelas colombianos como mejor actriz de reparto por serie favorita. O sea que fue muy, muy bien recibida allá en Colombia. Así es. Creo que ahora está disponible para México. Claro Video. Así es, así que si gustan verla y opinar lo que, pues si ya lo vieron, lo que les pareció, coméntenos acá si uh-huh. les gustó o no. Uh-huh. Okay. Y en la siguiente recomendación, pues tenemos a En la cuerda floja, que pues igual esta película está muy interesante, la verdad. Estuvo en cines, pero pues ahorita pues, la pasaron a las plataformas de Netflix, uh-huh. la quitaron, no sé por qué, pero luego está en Amazon, como tú decías. Uh-huh. Así es, y pues vamos a la nota. Uh-huh. De igual, conocida como El desafío en España y En la cuerda floja en Hispanoamérica, es una película dramática estadounidense del 2015. Dirigida por Robert Zemeckis y escrita por Zemeckis y Christopher Brown. Está basada en la historia real del funámbulo francés Philippe Petit,
La cinta se estrenó en Estados Unidos el 26 de septiembre del 2015, en el Festival de Cine de Nueva York. Pues esta película, la verdad, yo solo vi el tráiler porque la estaba buscando, la verdad, y no me apareció. Como que ya la quitaron de la plataforma de Netflix. Ajá. Y está muy interesante, pues es como de suspenso, porque como te das cuenta en el tráiler, pues así de que vives eso, es como que te da vértigo, no solo ver. Ajá. Fíjate que esta producción está hecha con los más altos estándares de calidad. Yo creo que todas las producciones de cine son así, pero estas en especial trabaja la plataforma IMAX, ¿no? Entonces pueden lograr todos este tipo de efectos especiales como los que estamos viendo ahora en el tráiler. Y retoman una historia bastante atípica de un francés que llega a Nueva York porque la historia va más o menos así. Este artista francés llegó en una ocasión al consultorio porque le dolía uno de sus dientes. Entonces llega a un consultorio de un dentista francés cerca de la Torre de Eiffel y ahí ve un artículo y de pronto encuentra una nota donde estaban diciendo cómo en Estados Unidos estaban trabajando en la creación de los dos rascacielos más altos del mundo, ¿no? Y él se queda impresionado y dice, bueno, yo quiero como escalarlo, ¿no? Sí. Y dice que se roba la revista y se va con el dolor de dientes todavía, pero ya con un sueño, con un propósito. Se entrena con un malabarista de un circo francés, se prepara todo y viaja a Nueva York para tratar de conquistar las Torres Gemelas, ¿no? Cuando llega ya a Nueva York, en Estados Unidos, en Manhattan, se encuentra con que no era tan fácil o tan sencillo como lo parecía en la revista, sino que se tiene que ir como te dijera como ciertos procesos. Sí, como ciertos procesos, ajá. Sí, de hecho, pues le cuesta entrar porque como todavía lo estaban construyendo, uh-huh. Él decide pues entrar y empieza a falsificar pues credenciales, ¿no? Para entrar a esta torre. Y de hecho se hace pasar como periodista, como para que la dejen ingresar más fácil. Sí, al final de cuentas se encuentra con algunos amigos, ¿no? Ajá. Que trabajaban ahí dentro del... De hecho, ellos le ayudan. Ellos le ayudan. ¿Y cómo es, no? De pronto, en ocasiones te sientes solo con tus sueños, piensas que nadie tiene como que tu misma idea y en el transcurso, en el trayecto, vas encontrando secuaces, personas que te van a ayudar a llegar a tal fin. Así es, pues esta película también estuvo en 3D, o sea, imagínate lo que se ha de haber visto en 3D, otra onda. Ahora, el papel dicen que estuvo muy bien interpretado por Joseph Gordon, que ya ha trabajado en otras películas como 500 días sin ella o con ella, creo. Con ella. Ajá, y también la de 10 cosas que odio de ti. De hecho, también es un homenaje como que a lo de las Torres Gemelas, entonces pues está... Muy bonita, la verdad. Está muy, 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 muy entera la historia, porque empieza con este sueño, ¿no? Te deja en ese suspenso de si logra o no hacer el trayecto por parte de la cuerda floja, porque no lo explican si lo logra o no, porque la policía ya está detrás de él. Y además, en Estados Unidos, ese tipo de espectáculos que ponen como en peligro la vida de los demás son multados. Eso y también las persecuciones policíacas son como... Sí, de hecho, pues hay un reportaje donde pues es que se supone que está basada pues en la vida real también, entonces lo hace y todos los espectadores pues ahí viéndolo desde abajo de las torres. Sí, fíjate que... Pero hay una parte donde se rompe pues el lazo, entonces o sea, te imaginas, ¿no? Todo. Sí, la cuerda, y parece ser que lo estaba haciendo sin protección, ¿no? Entonces imagínate una caída desde ahí, pues yo creo que no. Ni la cuenta. Fue un miércoles 7 de agosto de 1974 cuando los transeúntes debajo del Manhattan se detuvieron bruscamente a ver un espectáculo que nunca en su vida hubieran podido ver, y se trataba pues ni más ni menos que de esta épica epopeya hecha por Philippe Petit. Así que pues igual si ya la vieron, díganos lo que les pareció, pues esta película está muy bien hecha porque los efectos, ¿no? O sea, solo lo ves y te da vértigo, yo la verdad soy así de que me dan miedo las alturas. Ajá. Y cuando vi el tráiler dije, ay no, qué miedo. Sí, imagínate. Entonces, pues, igual, si la quieren ver, pues, está disponible en las plataformas de Amazon. En Netflix no están, la quitaron. Uh-huh. Y,
Pues ahí, cuéntenos lo que les pareció esta película. Pues Luz. Y en la siguiente recomendación tenemos a Hola mi amor, que pues este es una película, una miniserie coreana. Uh-huh. Pues esta es de 12 capítulos y un episodio, una temporada, perdón. Ok, sí, parece que ya viene la segunda, estaba leyendo por eso. Sí, bien. Pues, ¿qué te parece si vamos a la nota? A ver. Hola, mi amor, es una serie de televisión sudcoreana estrenada el 7 de febrero del 2020 a través de Netflix, del género romance, melodrama, ciencia ficción y drama. Consta de una temporada y es una miniserie coreana de 47 a 57 minutos. Uh-huh. Pues esta trata sobre los robots, ¿no? Más que nada, uh-huh. Esta película es sobre un romance con un aparato artificial, digámosle así, ¿no? Sí, retoma la historia de una chica que trabaja en, creo que en una empresa. En una empresa donde venden como lentes, ¿no? Ajá. Pero ella es demasiado tímida, no se relaciona con nadie más, pero no porque ella quiera, sino porque tiene algunos problemas en los ojos que no le permite ver quiénes son las otras personas. A partir de ahí desarrollan unos lentes en donde cuando ella se las pone empieza a ver la figura de, empieza a ver un holograma. Ajá. Y entonces empieza a relacionarse afectivamente con esa persona, aunque ahí sí ya no me quedó tan clara la cuestión de que si es, se enamora de los tres, porque tanto está como enamorada de su jefe, parece, de esta persona, de este holograma más bien, y parece que hay un tercero más todavía, entonces ahí como que no comprendí muy bien. O sea, yo le entendí que pues igual, o sea, con el que más se sintió el amor pues fue con este holograma, el que tú dices, ¿no? Y pues está, te trata sobre, porque o sea, imagínate, un holograma que haga todo, platique contigo, sí, porque sí. De hecho platica, te ayuda en todo, o ajá. Sea, es una inteligencia artificial pues de que... Ajá. Súper avanzada, ¿no? Sí, imagínate, yo me quedé pensando, ¿no? Esta parte de que ya de pronto cuando desarrollen ese tipo de tecnologías ya puedas llegar y como que comprar tu pareja ideal, ¿no? De hecho, ya como tú quieras. Sí, o sea, sin problemas, va a ser lo que tú quieras, pues, o sea, realmente se me hace bastante interesante cómo manejan esta producción, que es una muestra más de cómo los chinos estas personas de países orientales nos están conquistando cada día más, ¿no? Sí, de hecho, sí, pues mira, acá tenemos un buen de tiendas ya de chinos. Y, o sea, imagínate, no solo acá, sino que en varios. En todos, o sea, donde vayas, a cualquier parte del país, en cualquier ciudad, ya hay como que presencia oriental de chinos, coreanos, japoneses. Bueno, en fin, o sea, realmente nos están, pues, como que también ya haciendo este proceso de aculturación, ¿no? Ya no solo es como de Estados Unidos, ahora también están los de Oriente, sí. Ya están los de Europa, entonces, ¿nosotros dónde quedamos? Así es. Pues esta es sobre un romance con una inteligencia artificial, como te lo decía, y te lo manejan de que no hay que dejarnos llevar por todo con, o sea... Sí, pues viene este producto, digamos, en algún futuro, pues de que no hay que dejarnos llevar, ¿no? Por eso, por la inteligencia artificial. Porque, o sea, me imagino de que si ya empiezan a venir los productos así, sí, ya no vamos a hacer nada una. Sí, ya ni siquiera, o sea, ese proceso, o sea, de elegir con quién, ¿no? Estar ya o lo vas a llegar y lo vas a pedir a tu medida, pues sí, o sea... Sin duda, es como que es perturbador. Así siento. Es. Pues esta película igual, esta miniserie, perdón, está disponible en las plataformas de Netflix. Ajá. Y pues es del drama coreano para pues, los que les gusta. Sí, y es una excelente propuesta para las personas que gustan de historias románticas, de historias dulces, de amor, entonces como que es la... Y no la... solo de amor, porque también hay personas de que les gusta mucho estos dramas. De la ciencia ficción, ¿no? Ajá, de coreanas también. Hay muchos fanáticos, por ejemplo, yo tengo amigos de que les gusta toda esta onda de... Sí, yo también tengo una prima que igual, Oscar, ¿cómo le gustan este tipo de producciones coreanas? Yo no soy como que muy fan de esto, uh-huh. Pero pues ahí estamos. Así que si ya la vieron, igual comenten lo que le pareció, si les gustó, uh-huh. Si les gustaría que en algún futuro tengamos... Sí, una pareja de un holograma, ¿no? Que pueda llegar en una tienda y me da una pareja para mí, por favor. Y ya te escanean, ¿no? Como así lo quieres es. Y todo tu perfil. Bueno, sin duda perturbador.
Bueno, es así como estamos llegando a la parte final del programa. Nosotros lo invitamos a que siga de cerca los espacios informativos de esta casa editorial. Así es, me dio mucho gusto estar con ustedes. Que tengan un bonito martes. Nosotros agradecemos a toda la parte de producción, a Marcos Osorio y a Max Otero, los camarógrafos, y al ingeniero Juan Carlos y a Fanny Velázquez en la edición de este programa. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 19 horas. Hasta pronto.